¿cómo están el día de hoy? Ya me encuentro acá en el Parque Central de la Antigua para este primer evento del Festival de la Luz. Primera vez que se va a realizar acá en Antigua, así que espero me acompañen a ver este video completo, le den like, le comenten ahí también qué les ha parecido y se suscriban al canal. Y bueno, ya nos encontramos acá en el Parque Central siendo aproximadamente las 6:30 del primer día del Festival de la Luz. Y vemos que por acá ya hay algunas personas que se están tomando ahí las fotografías en este famoso adorno. Bueno, el que siempre dice Guate. Este ya está iluminado, vamos a verlo por ahí para que ustedes lo puedan apreciar. Decirles que ya hay una cantidad de gente bastante importante por acá. Bueno, en lo que venía acá caminando hacia lo que es el Parque Central, ya había una aglomeración de gente bastante importante. Pues acá estamos viendo cómo está la situación ya. Y bueno, aquí vamos a empezar este recorrido el día de hoy en la Escuela de Cristo y venimos muy a tiempo ya que estamos a tan solo 10 segundos de empezar todo el acto. Entonces vamos a ver, y hay una cantidad de gente bastante interesante. Entonces vamos a ver, acá los vamos a dejar con las primeras capturas. Thank you.
ya estoy llegando acá al Parque de Belén. Ven, acá está todo bloqueado. También hay que mencionarles eso, que pues la Muni decidió cerrar alguna de las calles. Ya todas las personas están acá tomando las fotografías de diferentes ángulos. Como ven, el tráfico está bastante intenso y estamos llegando acá. Acá hay diferentes animales. Disculpen ahí si a veces les digo unos animales que normalmente son, entonces vamos a tratar ahí de describir únicamente los que conocemos. Acá ve, son las 7 con 20 minutos. Empezamos el recorrido en la Escuela de Cristo. Este es el segundo punto en donde estamos ubicados. Acá, vean, esta sí, segurísimo, no me equivoco, es una mariposa. Y pues acá diferentes tipos de aves. Acá pues bastante gente en este primer festival de la luz en la antigua Guatemala. ¿Qué les está pareciendo de entradita? Bastante gente. Desafortunadamente está brisando ya. Tal vez no se logra apreciar acá en la toma el agua, pero sí ya está brisando. Afortunadamente pues tenemos un equipo aquí que soporta la lluvia, pero pues nosotros no mucho, pero aquí estamos como siempre para llevarles lo mejor, la mejor resolución y los videos más completos de las actividades de la antigua Guatemala, para que ustedes lo disfruten como siempre, desde la comodidad de su casa, en su dispositivo o donde usted se encuentre. Vean por acá, oh, está muy bonito acá, las personas tomándose las fotografías. Y déjenme decirles que esta ya no es una brisa, ya empezó a llover y nosotros no cargamos nada para taparnos. Vean acá, tenemos una niña aquí poniéndose en la mariposa. Acá tenemos una culebra. Vean, muy bonitos, la verdad es de que pues está muy bonita la idea. Yo alcancé a ver en las redes sociales que mucha gente no estaba tan de acuerdo con este tema de este festival. Decían que ya no hallaban qué hacer en la antigua y todo ese tipo de cosas. A veces también hay gente que es algo negativa, entonces pues es solo de no hacerles caso, ¿verdad? Creo que esto pues puede motivar a otros lugares a hacer eventos parecidos a este. Que miren, muy bonitos. Acá bastante singulares. Vean, acá tenemos un tucán. Y está bastante grande, tendrá unos 3 metros, 3.5 por ahí. Y pues como les digo, las personas acá aglomeradas. A pesar de que este, digamos, es el punto más lejano de este festival, entonces a medida que nos vayamos acercando a los lugares más céntricos, vamos a ver una mayor afluencia de personas. Pero quería mostrarles esto y no dejar pasar esta oportunidad de mostrarles todo por acá. Así que estamos en el centro, vamos a hacerles una toma así en 360 para que terminen de verlo todo por completo. Así que acá está. Vean, muy bonito. Ya me estoy mojando bastante. Y pues acá lo pueden observar ustedes. Les decía que ya me estoy mojando y pues acá lo ven ustedes cómo me estoy mojando. Pero vamos a continuar. Bueno, y ahora es el turno de la iglesia de San Francisco acá con el encargado, es una persona de Francia. Y lamentablemente pues está lloviendo, amigos, pero aquí continuamos para hacerles las mejores tomas como siempre. Así que disfruten esta fachada. We'll be right back.
vemos frente a las luces de los carros que está lloviendo algo recio. Acá estamos resguardados de la lluvia un poco, vemos como todos van tapados de un lugar a otro, movilizándose para ver todo lo de este festival que desafortunadamente nos ha agarrado la lluvia. Y bueno, estamos llegando aquí al tanque de la Unión, amigos. Ven, a pesar de la lluvia que ya está calmando un poco, vemos que hay bastante gente. Son como las 8:30 de la noche en el primer día del Festival de la Luz. Acá fue donde iniciamos este video con la introducción, pero ahorita ya estamos de noche. Vean, ahí está el sapito, aquí los otros sapos. Aquí vamos a tratar de alejarnos para ver la palmerita, bastante bonita. Acá una como iguana o lagartija, no sé. Como les repito, a veces me confundo un poco en los animales, pero ahí está. La idea es esa, la idea es que entiendan que hay unos monos, unos maíces, unos elotes, ¿verdad? Aquí vemos otra palmera allá al fondo. Vemos mucha gente va a tomarse las respectivas fotografías. Y este tucán que sí está muy bonito, está parecido al que estaba allá en el área del Parque de Belén. La diferencia es esta parte morada que no recuerdo si estaba por allá. Pero vean, acá. Muy bonita. Aquí vemos el tanque de la Unión al fondo, iluminado. Una fiesta llevándose a cabo allí dentro. Todas estas como flores, rosas. Otro monito por allá. Mucha gente, la verdad, para hacer primer Festival de la Luz, primera vez. Y para estar lloviendo está bastante, bastante bonito, bastante concurrido. Y me imagino que en el Parque Central La Merced ha de estar aún más, pero ya casi nos vamos a trasladar para ahí. Ya pues está disminuyendo un poco, afortunadamente. Entonces pues nos vamos a ir dirigiendo hacia allá, pero le vamos a dar una última vista a este tucán maravilloso. Vamos a hacer un alejamiento ahí para que ustedes lo puedan apreciar de mejor forma. Y todo esto también, qué bueno que apagaron las luces, así realza aún más. Vean esto cómo se ve. Así que disfruten de el Festival de la Luz en la antigua Guatemala. Y estamos acá en el parque. La toma de acá la vamos a hacer a un lado porque está lloviendo bien recio y pues también detuvieron un poco la proyección. Y bueno, acá vemos cómo sigue la lluvia de recio. Acá estamos pasando el agua nuevamente. Desafortunadamente no está saliendo el video como queríamos, pero ahí tendremos algunas tomas para mostrarles lo que fue el Festival de la Luz, el primer festival, el lluvioso festival. Y bien, ahora nos dirigimos acá hacia la Cooperación Española. Acá aprovechando que ha bajado un poco la lluvia nuevamente. Acá vemos un gran trompo. O un balero, como le dicen este de acá. Desafortunadamente, amigos, ha estado lloviendo mucho. Creo que ni el video va a quedar como yo hubiera querido. Pero pues acá se los traigo como siempre.
con el esfuerzo que está tomando el día de hoy, esperar que pase la lluvia y después volver a grabar lo que se puede. Vean este, qué bonito, es de estos camioncitos que normalmente venden acá por la Antigua. Acá vamos a tratar de tapar un poco el lente de la cámara porque sigue brisando y tal vez no saldrá bien la toma. La verdad me estoy mojando bastante, amigos, pero quiero aquí enfocar la guitarra. Véanla por acá. Vean, acá hay unos como, son como jacks, creo que son así gigantes. Y quiero decirles, amigos, que está volviendo a arreciar el agua nuevamente. No tenemos ni 2 minutos grabando por acá y ya nuevamente el agua arreció. Creo que desafortunadamente así se va a quedar el resto de la noche. Yo creo que también, si ven el video el día de hoy, que lo más seguro es que ya sea sábado y tengan la oportunidad de venir, vengan, porque ya se puso nuevamente bien recio, amigos, y creo que nos vamos a ir nuevamente de aquí. Solo vamos a ver esta avioneta. Y ya se puso muy recia el agua. Vean, vean a toda la gente, se va corriendo nuevamente y aquí vamos a cortar. Y bien, amigos, ha dejado de llover un poco nuevamente y ya estamos en la Merced, en el último lugar creo que vamos a pasar, porque se nos ha complicado mucho. Entonces vamos a tomar acá lo último. ¿Qué les ha parecido? Dejando la lluvia por un lado, ¿qué les ha parecido este evento? Coméntenlo, dejen sus comentarios ahí. Voy a estarles respondiendo y vamos a hacer las últimas tomas acá en el Templo de la Merced.
Y al parecer están teniendo problemas ahí los amigos en una sección por ahí que ustedes ven. Entonces creo que vamos a proceder a retirarnos porque parece que va a seguir la lluvia. No sin antes pues agradecerles por ver este video y los demás videos como siempre en el canal. Una verdadera lástima esto de la lluvia para el evento, pero pues ahí está. Tal vez si para el día de mañana ya está mejor el clima para que puedan venir a disfrutar de este evento. Así que nos pasamos a retirar mostrándoles el tráfico que hay acá en esta área y que se dirigen ya hacia la salida de la Antigua. Muchas gracias amigos por ver este video.